Bienvenidos a Universo ES y estamos en la entrega de otro video. En esta ocasión el así fue el debut de Erika Balceta con la Liga Deportiva Alajuelense, esto en la competición de CONCACAF, donde clasificaron a cuartos de final y que por supuesto debutó Balceta finalmente con el equipo de Costa Rica y me estará acompañando para hablar de varias cositas interesantes que vimos y por supuesto antes de empezar el video y saludar a Jesús, comentarles que estaremos pasando las imágenes, pero estaremos haciendo ciertos retoques para que no nos pille el copyright y por ende no nos baje el video y ustedes puedan disfrutarlo. Como saben, ahí van a estar las imágenes, sino que pueda que incluso estén un poquito mezcladas, aunque ahora intentamos un poquito más de seguido todas, pero bueno, ya estaremos viendo eso en post edición. Ahora sí, sin más, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, como siempre, un verdadero placer estar aquí en este canal y bueno, analizar, ¿no?, lo de Balceta y Alajuelense. Empezamos con este análisis y así fue el debut de Erika Balceta con su nuevo equipo en Costa Rica en la Liga Deportiva Alajuelense, que estuvo enfrentándose a Alianza de Panamá. Por su parte, el partido terminó 1-1 para ambas escuadras, pero en el primer partido donde se encontraron terminó goleando y por ende en el global clasificó Liga Deportiva Alajuelense. Empezamos rápidamente de cómo vimos el partido. Por cierto, Erika Balceta saltó como titular y jugó todo el encuentro. Y ahora sí vamos a lo que vimos de lo que pudo hacer Balceta. Primero, yo creo que destacar el profesionalismo que es Balceta, porque estuvo bastante tiempo parado, sin equipo, hasta que salió esta oferta en el mismo fútbol de Costa Rica. Pero lo vi como si no hubiera estado, como si hubiera estado jugando. Entró rápidamente en dinámica. Recordemos que lleva muy pocos días de estar trabajando con la Liga de Alajuelense como tal, pero ya se lo ve que está bastante con el equipo, con la idea de juego, con sus compañeros, etcétera, etcétera. Algo que me gustó bastante lo que vi en el partido, en este debut de Eric como tal, fue los anticipos. ¿Qué capacidad que tiene Erika Balceta para anticipar prácticamente sus duelos? Y es importante porque también defendía muy bien ese juego de espaldas que puede provocar el delantero, en esta ocasión el del equipo de Panamá, que le intentó jugar varias veces a las espaldas o jugándole con su espalda al central Erika Balceta, y la verdad es que anticipaba y luego esos juegos también los defendía muy bien. Jesús. Sí, la verdad es que en 90 minutos para el central de 29 años estuvo bastante seguro, bastante serio, aparte con el balón muy bien, también en balones aéreos. Yo creo que prácticamente partido como mínimo de notable, aparte también dividiendo, o sea, yo creo que en líneas generales, ahora profundizaremos un poco más, pero me parece que incluso teniendo en cuenta que es su debut, la verdad es que lo hizo las mil maravillas. Salvo la acción de gol por parte del equipo de Alianza de Panamá, que ahí le pondría un pero en ese juego, lo más que todo por una ubicación, pero ya tenemos eso viéndolo más adelante. Pero salvo eso, creo que iba a ser un partido redondo, y esa salvedad le poquito la pausa o el punto y coma, por decirlo así. Otro aspecto que me gustó bastante y especialmente en este partido que lo vi y que usualmente a la selecta nos suele afectar, o a la selección, sobre eso ya pensando más adelante con la selección y el profe Hugo Pérez, y en este partido que lo vi y que destacó mucho fue cómo defendía esos balones en diagonal por parte de Erika Balceta. Vuelvo y repito, salvo y esa salvedad, valga la redundancia, del gol por parte del equipo de Alianza de Panamá, de resto de muy bien esos balones en diagonal. Un problema que suele o nos suelen marcar por su parte esto en El Salvador o en la selección del Salvador, así que en ese aspecto bastante bien. Por ahí otra comilla que yo le pondría es que, bueno, por sus condiciones, como es un pitbull, es un tipo que te juega con el cuchillo entre los dientes, como dirían, o vulgarmente es una frase del fútbol, ¿no? Porque te sigue, te persigue, te va picando poco a poco, te cierra todo, te anticipa. O sea, para el delantero que tiene que enfrentar a Erika Balceta siempre va a ser incómodo, o va a ser un gran reto enfrentarlo a Erika Balceta por esa capacidad de anticipación y de poder cortar. Pero por supuesto, yo creo que en la salida de balón siempre queda un poquito algo de ver, pero como hemos visto tanto en Liga Deportiva Alajuelense, que tiene tantos sus laterales como su medio campo que le brinda esa salida, y en selección usualmente se hace cargo eso Eric Zabaleta cuando suele estar titular, Ronald Rodríguez también, que tiene muy buena salida de balón, o incluso en volantes como sabemos el mismo Landa Verde, también Narciso Orellano. Ese sería para mí el único pero, y como les iba comentando, el gol, que fue iba a ser un partido demasiado hondo para Erika Balceta, su debut también en competición de CONCACAF, que es como sabemos una muy importante, que fue ese gol, un centro
Y la verdad es que la marca, en realidad, esa marca era del número 4 de su otro compañero por parte de Erika Ota, pero la zona que defendía sí era de Cabalceta. Y luego le cabecean a las espaldas o entrando a las espaldas de Cabalceta. Por ahí un poquito más de ubicación. Vuelvo y repito, la marca no era de Cabalceta, pero sí la zona que defendía. Así que no lo voy a justificar. Por eso, para mí sí tiene algo que ver en ese gol que finalmente fue el empate. Pero de resto fue un partido bastante redondo, muy completo por parte de Erika Cabalceta. Y es su debut, así que, bueno, se le puede perdonar esto, o al menos yo lo diría así, Jesús. Sí, estuvo bastante seguro, sí es cierto, como dices, que en el gol que hay un centro desde la banda y le consiguen ganar o no está del todo bien posicionado, pero bueno, pese a eso, la verdad es que creo que brindó bastante seguridad a la saga, a la saga de la Juelense. También estuvo ahí con Aurey David, el jugador de Trinidad y Tobago. Y bueno, pues con desplazamientos en largos, también cuando le metían balones a la espalda sabía rematar bien de cabeza, o sea, bien posicionado en la gran mayoría de veces. Yo pienso que no creo que este fallo le vaya a costar la titularidad, me da la impresión de que no, creo que van a seguir confiando en él. Tuvo una tarjeta amarilla y bueno, vamos a ver, es importante que vaya teniendo regularidad el exfutbolista de la Asociación Deportiva San Carlos. Ahora en un equipo tan importante del país como es el Alajuelense. Por supuesto, antes de ir cerrando un poquito el análisis, comentarle, se les recuerdo que las imágenes van a estar pasadas, estaremos haciendo diferentes modificaciones para que no nos pille el copyright. Ahora sí, regresamos al análisis. También por supuesto escucharos en la cajita comentarios qué piensan al respecto de este partido, de este debut y las imágenes seguramente que ya estarán viendo del jugador y todo lo que pudo dar en el partido. Algo más que quería yo destacar también era los despejes. Cuando despejaba, hubo una o dos ocasiones que no me gustaron mucho, pero de resto, o sea, de 10 despejes que hizo, dos falló, pero de esos todos bien orientados. Siempre el despeje, tanto de cabeza o de pies, terminaba en la pierna de algún compañero o de algún volante para brindar la salida o la contra. De hecho, así llega justamente una contra que por poco se convertía en gol. Y también otra cosa, las coberturas. Este es un jugador que tiende muchas veces a ordenar la saga dependiendo de qué pase, porque si salía a veces mucho su otro central o salía mucho el lateral y lo dejaba descubierto, salvo en la sección del gol, vuelvo y repito, las coberturas eran bastante y era el hombre llamado a ocupar esos espacios cuando la saga defensiva lo dejaba por diversos motivos, porque los delanteros del equipo de Alianza de Panamá terminaba burlando la saga y terminaba sacándolos de ese orden táctico que tendría que tener en la parte defensiva. Las coberturas me gustó bastante también de Erika Balseta, que lo voy a destacar mucho porque me parece muy importante, más que todo en un aspecto defensivo. Jesús, ya para ir cerrando. Sí, estuvo también muy bien en ese aspecto que estabas comentando, también al corte, los anticipos. Creo que lo hizo bastante bien, sobre todo también el tema de la concentración. Creo que no hubo momentos en el partido donde se fuera en el aspecto mental. Y bueno, pues importante el resultado. Recordar que también tuvo una tarjeta amarilla. Y nada, en líneas generales yo diría que como mínimo partido de notable el de Cabalceta, pese a eso que estabas comentando y le hacías hincapié en lo del gol del equipo rival. Acá por ir viendo todo lo que pasó de Erika Balseta, pero claro, hay que recordar y poner en contexto que fue su debut, así que para hacer su debut, la verdad es que un partido bastante bien de Erika Balseta, que seguramente el profe Pérez lo tendrá muy tarde y seguirá haciendo poco a poco un espacio titular en la selección, porque recordemos que no es del todo titular con el profe Hugo Pérez. Ahora sí los quiero escuchar en la cajita de comentarios y sin más, yo me despido. Jesús. Muchas gracias como siempre por la invitación a tu canal, Eric. Nos vemos en próximas ocasiones. Chao.